zona donde anteriormente, al parecer, se encontraba como un bar o un restaurante. Hace 3 años que vine a este lugar, encontré algunas mesas y una barra de madera que estaban derribadas sobre este lugar. Ahorita en la actualidad ya no hay nada, ya todo quedó deshecho completamente, pero anteriormente había señas de que aquí era un bar y o un restaurancito que tenían, del cual ya no queda absolutamente nada. Estamos en la laguna de Valle de General Suazua, perdón. Este es una parte de una presita que hicieron. Como llueve mucho, tuvieron que hacer esta presa para que el agua no se fuera a desbordar. Es una presa chiquita. Allá va el agua. Toda esta agua cruza por la avenida que está, la carretera que va rumbo a Suazua, Nuevo León. Creo que pasa cerca de Carrizalejo esta laguna. Estamos en Urbex, exploración urbana, y ahora nos salimos un poquito de la ciudad para venir acá a grabar estos videos. Ahorita pasó la policía municipal, pero no creo que nos diga nada, aunque dice prohibido el paso, que hay muchos letreros. Sí, porque según esto, antes aquí era un rancho. Pero como vemos, allá va gente. Así es que no creo que haya tanto problema. Vamos a darle un rato por aquí y a seguir explorando. Y es agua completamente limpia, se podría decir, porque es pura agua que se junta en la laguna y que viene y desemboca aquí a estos riachuelos, pero se junta en la laguna por el agua y las lluvias que hay aquí en Monterrey. Así es que no es agua de drenaje. Sí está sucia por la tierra, pero es agua completamente de la lluvia. Lo está ensuciando la gente, sí, por la basura que tira en el lugar. Allá se escucha como otra cascada. Vamos a ver si vemos otra. Todo esto viene de allá, de aquella laguna que está un poquito larga. Aquí
aquí creo que no vamos a poder bajar, pero vamos a caminarle más para adelantito para ver si podemos bajar. Ahí se ve donde el agua ha crecido. No sé si esté hondo, la verdad. Y aquí está esta agüita que viene de allá de la laguna. Y aquí se ve la tipo presa que hicieron. Sí, viene de la laguna que está allá, de aquel lado. Y pues como puede ver, se mira hondo, creo que está hondo. Recuerde que estamos en Urbex, exploración urbana, aunque ahora nos salimos un poquito de la civilización para explorar estos lugares. Esta laguna se encuentra ubicada en una colonia que se llama Valle de Santa Elena, que pertenece al municipio de General Suazua. Y pues andamos haciendo una exploración urbana por este lugar. Ahorita en la actualidad se están construyendo casas alrededor de esta laguna, pero por mucho tiempo permaneció abandonada. Era parte de un rancho que estaba aquí en Valle de Santa Elena, y los dueños de ese rancho vendieron el lugar, la propiedad, y pasó a ser parte de Infonavit, quien con el tiempo empezó a construir casas alrededor de la laguna. Y al parecer la laguna no va a ser destruida, sino que se va a hacer un centro recreativo o un parque alrededor de esta colonia. En el pájaro que está allá, de color rojo, ahí anda, ahí va. Vamos a ponerle pausa porque viene un carro. Es que aquí hay un, ¿cómo se llama? Un vivero también, que siempre lo veo solo.